buenas. Aquí estamos un día más. Y bueno, pues vamos a ir con ello, ¿no? Con esta vocecita que tengo. Y es que, bueno, pues un jefecito. Y os quiero dar las gracias por esos 100 subs de YouTube. ¡Qué bien! Y bueno, pues gracias a eso vamos a poder disfrutar de esto. Voy a poderlo disfrutar con vosotros. Y bueno, voy a estar jugando aquí un buen rato, que voy a hacer tonterías. Y bueno, pues vamos a ir a ello. Como soy un servidor, pues bueno, vamos a empezar rapidito y vamos a ello. Voy a volver a saludar. Muy buenas, aquí F para servirles. Estamos en La Oveja Negra, capítulo número 20. Y bueno, este es el especial de Chun 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 100 subs de YouTube. Bueno, que ya se ha superado, pero bueno, pues a ello vamos, ¿no? Lo que voy a intentar hacer ahora mismo es una... bueno, pues una capturilla que voy a hacer aquí mismo. Ya la acabo de hacer. Y bueno, pues vamos a ir a ello, ¿no? Estamos aquí con esto y estamos, bueno, pues en directo, que tenía ganas para simplemente charlar y bueno, pues hacer cosas que pueden parecer aburridas y demás. Y la verdad es que empezamos un poco regular porque vamos a ir quitando ya esto de aquí. Aquí está, ya se ha visto el título bien, ¿no? ¿Qué capítulo es? Y bueno, pues vamos a ir a ello. Vale, pues en el capítulo anterior perdí mi espada, este pico está... Este no lo perdí. Ah, me quedan 4 toques todavía. Bueno, pues como veis está todo a punto de perderse. De hecho, pues mira, vamos a hacer así ya. Ahí va, ya se tendría que haber perdido. Ha durado 5, ¿no? No sé, cosas raras que pasan aquí. Vale, vamos a coger esto, voy a recoger todo esto. ¿Por qué estoy recogiendo? Pues no tengo ni idea, porque realmente esto nunca falta, siempre sobra, ¿no? Pero bueno, a ver si se ve bien el... Estoy así comprobando que se vea esto bien. Y bueno, pues básicamente lo que voy a hacer es eso, ordenar aquí un poquito, pues esto, las paredes y demás y poca cosa más, ¿eh? No crees que... Luego a lo mejor vamos un poco a la aventurilla. Y lo que tengo que hacer es ver qué me toca aquí en esto, a ver. Vamos a dejar... Vale, vamos... ¡Uy! Si tengo ahí oro. Madre mía, esto tiene... Le queda mucho trabajo todavía, bastante tiempo de trabajo, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir con esto por aquí. Y nada, pues saludos a los que están viendo. Sharnes 3. A ver, un Breaking 3. Y un librito por aquí. Quiero así ver un poco lo que hay. Protección 3. Hombre, un Breaking ese, me suena mejor. Tenemos aquí un protección 4. Bueno, pues la verdad es que tenemos que hacer muchas cosas aquí. Y bueno, de momento lo que voy a hacer es eso que he dicho, de pues quemar un poco de piedra y tal. Ahí está. Vamos a ver si tenemos aquí carbón un poquito para que se vaya quemando algo. Muy bien, ahí tenemos algo más. Vale, estupendo. Vamos a meter esto aquí también. Y carbón teníamos aquí en este cofre. Los cofres los tengo allá arriba y los tengo que ordenar. Bueno, tampoco llevamos mucho porque aunque este sea el capítulo ya 20, realmente no hemos hecho todavía mucho de... Vamos a coger este de aquí. Vamos a repartirlo aquí bien y ya está. Vale. No sé si estará alta la música o no. Vamos a quemar eso y luego ahora meto aquí un poquito más. ¿Y dónde era? Aquí un poquito más. Vale, vamos a... A ver, vamos a... A ver, vamos a parar. Vamos a parar, ¿no? Vamos a bajar un poquito esto. Uy, me he pasado. Ahí está, más o menos. Yo creo que sí, así está bien el este. Y bueno, pues vamos a ver. No veo los comentarios. A ver, un segundito. Es curioso porque no los veo. Y molaría verlos. Y bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer es quemar aquí un poquito esto. Vale. Uf, pues parece que no se me carga bien el tema del chat. Qué pena. Porque me gustaría verlo para charlar y leer. Vamos a ver. A ver, un segundito.
A ver, un segundito, perdonad. Y bueno, pues ya, mira, mientras os voy a ir contando una cosa, porque voy a sortear un jueguecito que es un juego indie que no es gran cosa. Pero bueno, más adelante hablaremos de eso, ¿no? Para los que vayan llegando y todo eso. Y bueno, pues a ver. Pum, 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 pum. Voy a ver si va el chat bien. Ahí está. Vale, pues parece que sí que funciona. Vale, pues nada, vamos a ir a ello. A ver qué más puedo hacer. Podemos dejar aquí algo. Voy a ir subiendo arriba. ¿Qué pasa, Eustaquio? Debería traer a Gurumelo a este lado. Bueno, en el capítulo anterior conseguí hacer esta trampita de... Bueno, trampa. Granja de vacas, ¿no? No sé cómo llamarle. Y bueno, como empieza justo donde lo dejamos, no sé si funciona bien todavía del todo o no, si es muy efectiva o no. Vamos a coger esto. Lo que sí que voy a hacer es coger aquí de momento, pues aquí todo esto. Muy bien. Vale. Y vamos a coger aquí un poco de trigo. Tengo una serie yo personal donde tengo, estoy chetado del todo y noto muchísimo, por ejemplo, lo que es andar por el agua sin Death Strider. Me ha venido un lagasito típico, es la oveja negra, ¿sabes? Siempre tiene que venir un lagazo. Estamos en la pre-release de la 1.9.1, la 3. Y bueno, pues no sé qué tal estará esto. Pero bueno, lo que sí que sé que voy a hacer es esto. Me gustaría, como lo dije en el capítulo anterior, tener algún aldeanillo por ahí y tal. Y ojalá se pueda, en serio. A ver, vamos a colocarnos esto mejor. Esto de momento no, porque me da peligro. Y bueno, pues para los que no conozcan mucho esto, pues les recuerdo cómo funciona un poco, ¿no? No tengo regeneración automática en la salud. No tengo... Es tan difícil. De hecho, vamos a comprobarlo, ¿no? Que... ¡Oh! ¿Cómo que fácil? ¿Cómo se comprueba la dificultad? Set difficult, ¿no? Ay, ¿cómo era? Ah, tío, no me acuerdo. ¿Será posible, eh? Bueno, no importa. Vale, hemos dado a unas vacas ya. Vamos a bajar abajo. Espero que estén difícil, porque vamos. No admito que sea fácil. Si no, no tiene emoción aquí el asuntillo. Vale, hemos cogido aquí esto. Muy bien. Vamos a ir bajando por aquí. Vamos a saltar, venga, vamos a arriesgarnos. Ahí está, muy bien. Ahí haciendo un water drop a tope. Vale, hay vaquillas ahí, ¿no? Sí, hay vaquillas ahí. Y vale, pues nos está dejando carne y cuero. El cuero no lo voy a coger ahora mismo porque voy lleno. Pero bueno, eso es lo que hay. Estamos a punto de subir de nivel. Y la espada yo creo que la tengo que subir, la de diamante. Aunque sea esa de momento. Es cierto que no me sobra todavía diamantes y esas cosas, pero... Hombre, el Flame... Es que tengo dudas. El Frostwalker me gustaría bastante aquí en unas botas buenas. Feather Falling 1 me parece poco. Y esto, los de abajo me parecen flojillos. Y los de arriba, pues, me parecen mejor. Vale, mira, aquí tenemos un par de piedras más. Aquí no tenemos piedra. Esto ya lo ordenaré tranquilamente. Vale. Voy a dejar, por ejemplo, esto de aquí. Y esta florecica. Y vamos a coger unas piedrecicas más. Vale, ya se está haciendo noche, tío. Aquí el tiempo pasa a la velocidad de la luz. Vale, esa carne no la voy a coger. También quería hacer unos hornos automáticos, pero es que no me dan experiencia. Y ahora mismo me conviene conseguir experiencia. ¿Veis toda la estructura que voy a hacer? Que es enorme. Bueno, esto es una grieta que hay aquí debajo de la tierra. Que esto va a ser, digamos, como el sótano. Va hasta allí, fijaos. Y este borde va a ser lo que ya sobresalga del suelo y el edificio propio en sí. Que más o menos lo tengo en mente cómo lo voy a hacer, pero no tengo ni idea de qué bloques utilizar. Me gusta ese gris de la andesita. Creo que es la andesita, espero. Y bueno, vamos a ello. Hola, no sé quién está aquí viendo, pero un saludo. Vamos a ver. Ahí va, ¿qué hago? Quitamos esto, colocamos aquí esto. Muy bien, tú dame nivelillos que los necesito. Ya los tengo, vale. Vamos a encantar esto, por ejemplo, que sé que no me da lo que yo quería exactamente, pero bueno. Aquí lo dejamos esto por aquí. Y vamos a ello. Esto es survival,
de la serie que tengo en YouTube. Y bueno, pues hice un especial aquí en directo. Vamos a coger este Sarnes 3. Mira, no está mal. A ver, no es que tenga el que sea lo mejor del mundo, pero por lo menos tengo algo que golpear ahora porque no tenía espada. Se me rompió en el capítulo anterior. Y bueno, pues lo dicho, estamos aquí en el directito de este especial que espero que os guste. Y bueno, pues voy a sortear un jueguecico. Es un juego indie. Yo lo recuerdo porque no es un triple A ni nada de eso. Es un juego indie. Pero bueno, es gratis. Y hasta eso es lo que importa. Vale, vamos a coger esto un poquito por aquí. Así subimos un poco de nivel. Y mientras vamos dejando aquí bloques, más bloques. Ahí está. Hombre, de uno en uno no me da nada. A ver, esto sí me gusta ya, amigo. Vale, muy bien. Bueno, pues ya que tenemos aquí estos bloques, pues nos toca, ya sabéis qué hacer. El pico, la verdad que está un poco mal el pobre. Y vale, cuando salga de noche la próxima vez intentaremos cazar algún zombie aldeano, a ver si tenemos suerte. Ojalá sea así. Y nada, voy a hacer una cosa porque me estoy viendo yo ya aquí un poco bloqueado. Voy a poner aquí un cofre. O lo ponemos ahí. No, lo voy a poner aquí. El cofre de arriba va a ser cosas de plantas. Y así me libero yo bastante de... ¿Esto lo incluimos como plantas? Bueno, esto no. Pero esto además sí. Vale, me libero de bastante espacio aquí porque tengo tantas cosas por ahí que... Madre mía. Vale, es que esto ya es otra historia. Pongo incluso las setas estas. Si cuando salga de noche estoy muy atento, porque esta versión, como no tengo regeneración de la salud, pues la verdad es que es difícil. Las cosas como son. Yo quería jugar algo así difícil y al final, pues sí, lo tengo que admitir, no es fácil. A lo mejor a algunos les parece esto muy fácil, a mí no me lo parece para nada. Vale, todo esto nos viene muy bien por si tenemos que intercambiar con aldeanos. Y bueno, vamos a comer otra vez. Mira, de momento vamos a poner aquí el otro cofre. Sí, vale, aquí tenemos más piedrecica. Y realmente, madre mía, vamos a ver qué encantamientos nos da, ya que estamos aquí con las botas, por ejemplo. Fire Protection, no me interesa mucho. Y aquí un Power 4. Ese Power 4 yo creo que me podría ayudar bastante. Yo creo que está bastante bien. Vale, y dicho esto, tengo que arreglar el pico o... Es que no tenemos diamante como para fardar mucho, ¿verdad? De todas maneras, como más adelante me lo tengo que hacer, pues lo voy a hacer ya mismo y a ver qué va dando, ¿no? Todo por curiosidad y esas cosillas que pasan en la vida. Muy bien, eficiencia 4. Hombre... Esto es muy OP, ¿eh? Esto es muy OP. Vamos a sacar esto aquí del fuego. Muy bien. Para que nos dé un poco de experiencia. Porque es muy OP esto, ¿eh? Ahí está. Vamos a ver aquí qué pasa. Aquí no hay carbón. Así que vamos a coger más carbón. Aquí está. Vamos a coger un poquito más. Ahí está. Tampoco tengo mucho eso. Otra cosa que tengo que hacer es ir a la mina. Pero bueno, en este directo no iremos a la mina seguramente. A no ser que alguien lo pida ahí de manera estrepitosa. Y... Mira, voy a hacerlo con esto de momento. Vamos a esperar a que se vayan quemando aquí cositas. Vamos a ver cómo va el asunto. A ver, vamos a ir cogiendo esto. A veces no da no da nivel y eso no mola, tío. Tenía que dar siempre nivel, aunque sea muy poco. Lo más básico del mundo, debería dar siempre algo de nivel. Y bueno, pues básicamente esto se trata de poner pues la pared con estos bloques para el sótano. Que es... Acabo de oír una bruja. Acabo de oír una bruja. Madre mía, chaval. Estoy cagado porque, bueno, lo recuerdo. No se regenera la salud. Vamos a ver si las vacas... ¿Habrá crecido alguna más? No ha crecido ninguna más. Pero bueno, funciona. Quizás debería haber metido más vacas arriba, pero bueno, eso se puede llegar a hacer. Vamos a ir aquí a por Gurumelo. Ven conmigo, Gurumelo, que te tengo ahí abandonado, pobrecico. Le tuve que sentar allí porque me molestaba. Pero hoy, ahora que está aquí Eustaquio, vamos a ponerle junto, ¿no? Y Calcetines, que falleció.
que Calcetines era mi precioso caballito, que tenía pues unas manchitas blancas en... Quédate aquí. Soy la bruja, pero no sé dónde. Me da miedo. Tenemos una espada que podemos estrenar, pero prefiero no estrenarla todavía. Ahí está, muy bien. La hemos estrenado con la calabaza, que eso está guay. Vale, pues vamos a ir para acá. Chun, chun, chun. Y, vamos mirando todo. Todo lo que me interese. Esto vamos a ponerlo aquí arriba. Este pico lo cogemos. Bueno, de momento yo creo que no. El cubo de agua me viene muy bien. No sé por qué me lo he quitado. Vale, y aquí vamos a dejar pues esto de aquí. Y yo creo que ya. Esta madera que llevo aquí la voy a convertir en esto y la llevo para abajo. Vale, aquí arriba no voy a hacer nada ya. Vamos a bajar. ¡Hombre! No, vamos a bajar y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que si no, no hacemos esto nunca. Es que al final encuentro quehaceres de todo tipo y acabo haciendo de todo. Como por ejemplo, he quitado las verrugas, ahora que me doy cuenta. Y no las he replantado. Realmente tampoco hay mucha prisa, porque con estas tengo para bastante rato, pero... Y tengo más guardadas allí. Pero bueno, siempre hay que tener un poco de cuidado con el tema, ¿no? Y bueno, a ver si puedo... Encantar. La bruja debe estar aquí en el otro lado del muro, en la cueva o algo, porque aquí hay varias cuevas. Y la verdad es que da un poco de yuyu, ¿verdad? No sé. A mí me da mala espina. Eso de tener brujas por aquí, uff, mala espina. Y bueno, pues gracias a estos directos pues puedo construir tranquilamente, porque en esta serie, como ya he dicho siempre, no se va a borrar, no voy a hacer un salto temporal ni nada de eso, entonces quiero que se grabe todo. Lo puedo hacer con cámara rápida, eso sí, para que no aburra, pero claro, una cámara rápida quitando de esto, pues a lo mejor son muchos minutos que hay que estar aquí mirando y todo eso, entonces no es lo mismo. Vamos a poner esto por aquí. ¿Lo puedo coger? Sí, estupendo. Vale, vamos a ponernos esto aquí y... Vale, así, estupendo. Había aquí la famosa cuevecica. Que quiero asomarme un poquito. Da un poco de yuyu esto, ¿eh? Vamos a bajar por aquí. Y vamos a subir por acá. Vale, uff. Bien, vamos a ir con cuidado. Espero que se esté viendo bien. Yo creo que no hay mucho corte, ¿no? No hay... No se ve a trompicones ni nada, que es lo que me daba miedo. Y bueno, aquí debajo de casa, como recordéis, creo que yo lo tengo apuntado, pero es que lo quiero comprobar. Quiero apuntarme la dónde están exactamente los spawners. Porque me gustaría hacer una trampa de arañicas más adelante. Porque tenemos que ir empezando ya a poner un poco de chicha aquí al asunto, ¿no? Allí yo no he pasado, ¿no? Uf, vamos a ver. Tenemos piedra normal, ¿no? Vale. Mi intención aquí... Soy un zombie por aquí. Hay que tener mucho cuidado porque lo digo, que ya lo he repetido antes, pero yo por si acaso lo recuerdo. Aquí no se me regenera la salud automáticamente, entonces... Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué puedo tirar? A ver. No quiero romper este bloque porque este bloque a lo mejor me hace falta más adelante. El hilo de momento, por la verdad, no lo quiero. Y tenemos antorchas, tenemos solo dos, pero bueno, es suficiente. Así que vamos a ir saltando por aquí. Vamos, amigo. Adiós, agua. Hasta nunca. Bueno, pues no hemos encontrado gran cosa. Vamos a hacerlo con este pico porque, total, el otro no tiene fortuna. Es que lo juego en inglés, no me acuerdo cómo está, se llamaba en español. O suerte o fortuna, ¿no? Se llamaba en español. Es que yo recuerde. Vamos a ir por aquí. Muy bien. Si daba el chan... Así me salía el tiempo, ¿no? Hola, bot. Vale, pues mola. Mola, un segundito de todas maneras. Vamos a ponerlo así, ahí estamos. Vale, estupendo. Pues eso, llevamos 22 minuticos.
Y básicamente ha sido la presentación. Yo quiero estar un ratito más para poder disfrutarlo con vosotros. Y a la vez ir con mucho cuidado, porque ya sé que esto no lo estoy cogiendo, pero lo voy a coger, no os preocupéis. Vamos a dejar estos dos bloques aquí. Ahí está. Ven para acá, amigo. Uf, bueno, pues hay que hacer esto, no hay más remedio. Vale, tenemos 27 niveles. Necesito subir más. Vamos a ir por aquí. Necesito vías también para mover a los aldeanos, por ejemplo, al principio. Y luego ya pues disfrutar de un camino hacia otro lado por vías. Porque yo quiero hacer más adelante, pero esto es mucho más adelante. Tengo otra serie que son de los... Uf, tío, mirad cómo me ve de lejos. Por cierto, he perdido dos flechas a lo tonto. Y aquí no tengo más flechas. Vale, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Vale, un spawner estaba aquí, ¿verdad? Vale, un spawner está aquí. Muy bien. Espero que no... Que no salgan, ¿no? Oye, vamos a hacernos rápidamente antorchas. Ya me estoy preocupando. Digo, a ver si van a salir aquí. Vale, hay un zombie que se lo oye. No sé dónde, tío, está el zombie. Pero bueno, no importa. Esto con unas tijeras lo podré coger. Y podremos tener telarañas también. Vale, vamos a ver. Lo que tenemos que tener mucho cuidado son los esqueletos, porque los esqueletos apuntan bien y al no regenerarse la salud son el mal de este juego. Madre mía, tío, es que se mezclan tantas estructuras raras aquí en Minecraft. Vamos a ver. Por cierto, espero que os esté gustando la música. Es una elección rara que puse, digo, vamos a probarla. Uf, es que me da bastante yuyu. Vale, vamos a ir por aquí, venga. Vamos a asomarnos aquí primero. Vale, por aquí ya pasé. Sí, me acuerdo de esta parte. Vale, vamos a coger esto de aquí. Y bueno, necesitamos subir un nivelito más. Por lo menos eso. Ahí está. Y ya seguir con... Nos tenemos que ir chetando poco a poco, la verdad. No, no podemos estar todavía en el capítulo 20 de esta manera. Y por cierto, muchas gracias a Garoga por la donación, que yo no las pido nunca, no creo que me veáis pedirlo, obviamente lo, cómo no voy a agradecerlo, ¿no? Y ya se lo dije de todas maneras. Ahí está. Muy bien. Normalmente yo pongo las antorchas en el lado de la izquierda, porque me acuerdo mejor. Ahí está, dame un poco de nivelito, tío. No me estás dando mucho. A ver, amigo. Vale, muy bien. Vale, vamos a seguir por aquí. Amigo, no te escondas. Necesito subir al nivel 30. Luego ya hacemos aquí nuestras construcciones tranquilamente y todo eso. Pero es que yo creo que eso es muy OP, subir lo que puedo subir con el nivel 30. Y ahora mismo básicamente estoy en una situación en la que necesito, pues eso, subir de nivel. Muy bien, cojamos esto. Un segundito que veamos que aquí, que está bien. Va bien todo. Vamos a ponerlo así un momentito y a ver que funcione todo. Solo un segundito. Vale, vamos a ver el Twitter. Me encanta esto. Bueno, a ver, lo voy a parar ahora mismo en un segundito. O sea que no pasa nada. Vamos a seguir mientras porque es que... A ver, vamos a ir mirando por aquí. Voy con mucho cuidado porque lo he dicho, no se regenera la salud y de forma natural. Es decir, se regenera con manzanas, con pociones, lo típico, ¿no? Por eso llevo una poción ahí, como veis en el inventario, en el hueco 9. No sé si tienen nombres estos huecos en... Yo creo que no, ¿no? Les dirán slot y ya está, 9. 1, 2, 3, hasta 9. Muy bien, vamos a coger esto. Ahí está, ese no me ha dado, maldito. Y este tampoco me ha dado, me cago en la leche. Bueno, vamos a ver con cuidado a ver si funciona ya esto bien.
Muy bien. A ver, un segundito. Vamos a ver. Twitter. Como estoy en un servidor casero, no puedo darle la pausa. O sea que si pasa algo, pasa. Da igual que ponga el menú o ponga el chat como lo tengo puesto ahora mismo. A ver, un segundito. Aquí, a ver. Vale, un momento. Vamos a poner en Twitter aquí. Seguimos en directo, amigos. Y le ponemos el número, sí, venga, vamos a poner el número aquí. Vale, y bueno, tengo que, ahora os enseñaré la, mira, mientras, ahora que estamos haciendo, lo voy a enseñar en la pantalla quién es el ganador de un sorteo que hice así sorpresa, porque yo mis vídeos de la oveja negra a veces doy sorteo. Y vais a verlo aquí, vale, creo que lo estáis viendo bien en la pantalla. Esta persona, dije que tenían que decir algo relacionado con las patatas, y dice, me gustan las patatas. Y hoy dije que el próximo capítulo de Abeja Negra, y esto cuenta como un capítulo de Abeja Negra, que se iba a dar, y bueno, pues a Grekinator le ha tocado. Así que, pues nada, ¿te gustan las patatas? ¿Te han gustado mucho? Espero que sí. Y enhorabuena porque te ha tocado el jueguecito. El jueguecito es uno indie también, no es que sea un gran juegazo, pero oye, solo por decir patatas lo ha conseguido. Entonces, hombre, yo creo que merece la pena, ¿no? No sé vosotros. De hecho, pues hoy mismo voy a poner otro jueguecito para que vayáis participando y así se dé, ¿no? Creo que ya he puesto el tweet bien. Me parece que sí que lo he puesto bien. Vale, entonces creo que lo he puesto bien. Vale, un segundito. Pim pam, pim pam. Enhorabuena, por cierto. Ahora contactaré contigo si puedo. Si en una semana, vamos a poner una semana, ¿no? Que son unos cuantos días. Por cierto, vamos a poner. Diffy. Leñas, ¿cómo era? Era con. Sí, sí, sí. Jolín, estaba dudando si era con dos Fs, tío. Es que con esto de inglés a veces me lío de. Difficulty. 3 era el hard. Vale. Vamos a dar el momento al menú. Ah, vale, es que aquí aparece como fácil. Vale. Es que estaba preocupado. ¡Ay, va! Que se me salió. Vale, estaba preocupado por el tema este de la dificultad. Y sí, está bien por lo que veo. Vale, pues nada, vamos a quitar ya esto del sorteo. Y pues en un rato pues diré qué juego sorteo. Y lo sortaré entre vosotros, ¿no? Vale, esto ya lo vi, bla, 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 pero a Kimi lo que me interesa es esto. Vamos a romper el pico. Estoy, como veis, mirando mucho para los lados porque, bueno, cuando no se regenera la salud o cuando un creeper te puede matar, me marqué como objetivo morir el menor número de veces posibles aquí en Minecraft. Vale, voy a tener que hacer esto aquí rápido. Muy bien, vamos a tirar esto por aquí. Vamos a colocar esto por acá. Vale, muy bien. Pues espero que esto no se nos dé tan mal. Muy bien, hacemos así. Vale. No, espera. Tranquilo. ¿Dónde está el cofre que vimos aquí? Vale. Muy bien, vamos a meter esta piedra, por ejemplo. Y esta madera de aquí. Muy bien, ahí está. Vale. Es que, como veis, no quiero tirar nada. Soy de esos que guardan todo, no sé por qué. Y bueno, pues vamos a comer. Muy bien, aquí hay más hierro. Voy a cogerlo. Aquí está, hemos roto ya el pico. No tengo más remedio que usar este. Y bueno, pues intentaré usarlo de manera que no se rompa. No se va a romper ahora con una minería de esta pequeña que estamos haciendo, porque tampoco es una minería excesivamente grande. Muy buenas a los que están viendo. Esto es la Oveja Negra, se continúa de la serie de YouTube. Y simplemente estoy cogiendo ahora un poco para subir de nivelito. Y es un servidor casero
que me hice yo para poder jugar partidas, por eso no puedo darle, por ejemplo, a pausa, se sigue moviendo todo. Y la generación de la salud, bueno, no tiene regeneración. Para darle un poco de dificultad, estamos en la 1.9, por cierto. Ahí está. Y básicamente, pues es eso. Vamos a ir por aquí con cuidado. Básicamente funciona de esa manera. Y bueno, pues es survival. Survival puro y duro, que conste. No sé por qué puse ahí una antorcha rara ahí, pero bueno. Vamos a coger esto. Ahí está, carbón me viene muy bien de todas maneras, o sea que guay. Vamos a ver por aquí. Si me saliera toque de seda, pues estaría bien, la verdad. No es mi pico favorito, pero también me vendría bastante bien un pico con toque de seda. Entonces, si es ahora, pues mira, no pasa nada. Aunque prefiero un poco de suerte, ¿no? O fortuna, como se llama en español. Que nunca me acuerdo. Yo como juego en inglés, lo hago en inglés porque las snapshots muchas veces pues te vienen solo en inglés o hay fallos y tal. Entonces siempre lo he hecho con... porque me gusta jugar mucho las snapshots. Y siempre lo he dejado en inglés. Y porque venía así por defecto. Yo creo que también, sobre todo por eso. Vale, vamos a coger aquí un poquito más. Ahí estamos. Y bueno, pues... aquí con la música a tope. Vamos a ver. Vale. No sé si ir por aquí. Vamos a ver qué cosas dejamos aquí extrañas. Hombre, podríamos dejar algo, pero ahora mismo... no, no voy a dejar. De lo que llevo no dejo nada. Vale, aquí falta un poco de iluminación y pues de minería, ¿no? Así que nada, a coger un poquito más de esto. Muy bien. Y nada, ala, a chetarse un poco. A chetarse porque lo voy a necesitar. Vamos a aprovechar aquí ahora para juntar aquí bloques. Muy bien. Vale, pues no está mal. La verdad es que me he venido con los bloques estos de construcción. Uf, chaval, si es que dan ganas de lanzarse ya a lo loco, ¿eh? No sé si hacerlo o no. Estoy con la duda. Básicamente para coger cualquier cosilla de picar. Vale, mira, aquí veo que hay cosas. Por cierto, ¿qué durabilidad tiene? No quiero luego llevarme sustos porque a mí, aquí en esta serie, la oveja negra no me ha pasado. ¡Wow! Menos mal, ¿eh? No quiero acercarme mucho porque hay un creeper. No. Uf. Vale, no me han quitado nada de momento. Porque, repito, la generación de la salud no está activada. O está desactivada, mejor dicho. Vale, no. Mierda, ha cogido el arco bueno el otro. No me lo puedo creer. Ahí está, menos mal que tenemos Arnes 3. Me parece que es Arnes 3 el que conseguimos hace poco este encantamiento. Uf. Ha cogido este, el esqueleto del que estaba en el suelo, que estaba encantado, y el suyo no estaba encantado. Es increíble eso. Vale, es un Power 2, ostras, chaval. Esto es una chetada también, ¿eh? No, tío. Vale. Mirad aquí el arco del otro, que ha cogido el que estaba en el suelo con poder y ha dejado ese. Es increíble eso, yo no lo sabía eso. No sé si esto estaba ya la snapshot por defecto. Vale, muy bien. Pues la verdad es que me estoy acostumbrando mucho a jugar en la 1.9. Y me está gustando bastante la 1.9. Por lo menos en este tema del PvE. Luego ya en PvP, que la gente se queja mucho de si tiene tal o cual cosa. Pues mira, ahí no entro yo mucho porque... a ver, al dar clic rápido así, está claro que la gente puede hacer trampas. Teniendo un equipo bueno, un ratón bueno, puedes hacer lo que te dé la gana. Y de esta manera pues ya obligas a que la gente se maneje con habilidad, ¿no? Cierto que parece lento. Parece lento, pero jugando, tener que estar así moviéndote para los lados para esquivar los espadazos y tener que cubrirte y demás, o sea, la habilidad es muy muy precisa, tiene que ser para ser un proaso. Y no es fácil, ¿eh? No es para nada fácil. Vamos, yo, mi experiencia, yo no soy pro de Minecraft ni nada de eso, o sea que ahí no puedo decir mucho. Pero bueno. Madre mía, chaval. Qué tensión, tío. Esto de la salud, de que no se regenere,
De verdad, es un punto a favor. O sea, no sé por qué se me ocurrió esto. Digo, vamos a hacerlo como en plan aquí ultra hardcore, ultra chungo. Y efectivamente le da su toque. Porque la verdad es que el modo survival, me parecía un poco así facilillo. No sé cómo decirlo. Sí, en difícil un creeper te puede reventar, pero normalmente vas con la vida llena. De hecho, de esta manera que estoy ahora, que me falta... Me podría tomar ya la poción, por cierto. Vale, no sé por qué estoy cogiendo esto. Si no lo puedo coger, pero bueno. Ahora lo apañamos. Muy bien, tampoco puedo coger esto. Madre mía, pues voy a tope, ¿eh? Me ha venido un lagacito. Vamos a tranquilizarnos aquí un poquito. Espero que no vengan muchos bichos por aquí. Vale, vamos a ir juntando esto, por ejemplo. Ahí está, amigo. Voy a tener que tirar esto, por lo menos. Por lo menos y por los mases. Vale, tío, vale, ahora. Muy bien. Esa pala no la quiero, ahora justo necesitaré una pala. ¿Qué os apostáis? Esa es mi suerte, amigos. ¡Uy, va! Creo que no me da desde aquí, ¿no? Solo me quería asomar un poco. ¡No! Si estás aquí. ¿Se ha matado o no? Por favor. ¡Ahí va! ¡Uf! ¡Ahí va! Me ha dado. Vale, no me asomo. No me asomo todavía, claro. Pero bueno, ¿esto qué es? Madre mía, por favor que no me venga un lagasito ahora. Madre de amor hermoso. Vale. No más que esto no me interesa tanto. Lo que me interesa a mí es esto de aquí. Vale, tenemos nivel 29. Tengo que bajar y matar a esos mobs para que llegara al 30. Así podemos encantarnos el Power 4 era, ¿verdad? Madre mía, es muy potente eso. Y no me refiero a estos arcos que tengo aquí, sino un libro de Power 4. Y ya, con eso. A ver, vamos a iluminar aquí un poquito. Creo que no vienen los de allí, ¿verdad? Vale, vamos a iluminar aquí. No, no, esto es lo peor que me puede pasar. Mierda. ¡Aléjate! Es que no le doy. Ahora. No, que me mata, tío. Vale, no le puedo dar, en serio, ¿eh? No sé si es que han cambiado las... la hitbox un poco aquí, la pre-release esta 3, tío, o no. Pero bueno, esto ya me he visto obligado a tomarlo. Porque como veis, no se me regenera la salud. Y aquí hay que hacerlo bien. Vale, vamos a ver. Vamos a poner aquí antorchitas, vamos a iluminar esto. Por lo menos para que no se genere nada más aquí. Y madre mía, qué tensión, tío, el zombie. Vale, están aquí. Vale, había dos. Vale, no sé dónde está el otro. Eso es lo que más miedo me da. Vale, ya está, muy bien, muy bien. Vale, tenemos tres flechas solo. No son muchas, pero bueno. Uf, bueno, soy un zombie por aquí. Soy un zombie muy cerca. A lo mejor hay un generador aquí de zombies. Estaría guapísimo, ¿verdad? No. Es una cueva normal. Vale, vamos a ver. Muy bien, ven para acá, amigo. Vale, ahí estás. Muy bien. Vamos a ir iluminando por aquí. Onda, mira. Todo esto nos da experiencia, o sea, aquí es lo que yo quería. Y me subiré para arriba, ¿eh? No crees que me voy a quedar aquí mucho. Porque el objetivo de hoy era construir un poquito. Vale, esto no me hace tanta gracia. Vale, ahí está. Muy bien, con un poco de tacto al final acabas consiguiendo. Mira, orete que me viene muy bien. Uf, vale. Creo que lo que voy a coger es el lápiz para que me suba rápido. Es que no lo voy a coger todavía. Vamos a coger esto porque mira, ya he subido. Y lo vamos a dejar aquí. Cuando tenga fortuna, pues lo cojo. Y ya está. Yo creo que es lo más sencillo. De hecho, me hago ahora mismo una capturita. Y ya está. Y yo ya me acuerdo de eso. Muy bien. Cogemos aquí esto. Ahí estamos. Vale. Nos ponemos aquí en esta entrada. Vamos a hacerlo así.
que yo creo que con esto se ve de sobra. Y hasta hacemos una capturita, menos 133.6 con 15 de altura y ya está. Así de simple. Lo que sí que me gustaría es mojar esto un poquito por aquí. ¡Ay, va! ¡Qué susto me has dado, tío! No me pegues esos sustos. Vale, el oro no lo he cogido, pero bueno, lo cogeré igualmente más tarde, ¿eh? Es bueno saber que hay oro, no aquí solo, sino también ahí atrás. Y aquí es donde yo me tiré, ¿no? Me imagino. Vale. Pues nada, yo creo que tenemos que salir para arriba. Y ya está. Vamos a salir, esto ya lo cogeremos más adelante, no hay prisa. Vamos a ir con cuidado porque esto está muy oscuro. Me da miedo encontrarme cualquier cosa extraña. Y vamos a ir iluminando de todas maneras, por si acaso. Ahí está, con el musicote este. Y me hago un puente para allá, que por ahí vine. Y damos una pequeña vuelta también por el mineshaft. Y ya está. De hecho, lo que voy a hacer es, mira, juntar todos los que pueda. Ahí está. Muy bien. Para llevar más hueco. Pues acá. Uy, el escudo lo tengo. Vale, hay un zombie aldeano ahí. Lo podemos convertir. Que será otro de mis objetivos. Lo que pasa. Lo podemos convertir, sí. Vamos a ver. ¿Dónde estás, amigo? Ven aquí, colega. Mierda. A ver. Vamos a ver. Tengo que subir aquí arriba, ¿eh? Ven para acá, amigo. Estoy aquí. Le estoy mareando al pobre, ¿eh? Vale, vamos a dejar que pase aquí primero. ¿Qué pasa? ¿Te quedas ahí clavado o qué? A ver. Vale, ahora viene. Saqué un poco pilladete el tío. Vale, cáete, cáete. Ahí estás, ¿no? Muy bien. Vale, pues estamos en una altura que tampoco es la perfecta para ello. Pero bueno, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Lo podemos hacer ahora mismo, ¿eh? Yo creo que lo vamos a hacer, ¿verdad? Ahí está. Ahí está, muy bien. Esto para mí, las manzanas son muy valiosas, ¿eh? Pero bueno, sobre todo porque son muy necesarias aquí por la generación y demás. Pero bueno, ahora sí que sí tenemos que estar esperando un rato. Y como tenemos que estar esperando un rato, bueno, me da un poco miedo. Voy a asomarme por aquí cerca. Que esté bien iluminado todo esto. Bueno, yo creo que está bien iluminado. Yo creo que no hay problema. Vale, vamos a hacer así un momento, ¿vale? Lo voy a medio tapar. Hola. Vale, y gracias por seguir. Madre mía, tío, qué tensión. Vale, tío, esto me da un poco de miedo. Porque a ver cómo se podría hacer. ¿Cómo se podría hacer tranquilamente? Bueno, mira, lo que vamos a hacer. Voy a ponerlo así para que se vea un poquito. Que me da miedo que no se vea nada. Y os voy a hablar del sorteo que voy a realizar. Bueno, este es el juego. Este es el juego que voy a sortear. Lo estáis viendo en pantalla, me presupongo bien. Se llama Crystal of Time. Es un juego indie. Es un juego, pues me imagino que estará barato. No creo que valga mucho porque mi experiencia tampoco es que sea del mejor juego del mundo ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, está bien y yo os lo aconsejo que lo tengáis por ahí puesto. Y nada, pues participar. ¿Cómo tenéis que participar? Hola, Lobato. O Boldi. Vale, te digo Boldi. Muy bien, Boldi. Pues mira, Boldi, si quieres este juego, quédate un ratito más, no mucho más, no te preocupes. Que en... Yo qué sé, en... 6-7 minutos más o menos, pues lo voy a sortear y ya está, toma por saco. El que esté bien y ya está, es un juego para Steam, es un juego indie, no es un gran juego tampoco ni nada de eso, lo estáis viendo ahora en pantalla. Pero bueno, es lo que hay. Vale, en un ratito lo vuelvo a poner la imagen y ya está. Y bueno, pues aquí está... Aquí está mi zombie aldeano que se está convirtiendo en aldeano. A ver si lo consigo.
si no se me buguea y eso y no desaparece. Los zombies se despawnean y si te alejas mucho, si no se ha convertido todavía, te quedas sin aldeano. Me imagino que la única manera de que no se despawne es con las etiquetas, ¿no? Los name tags. Y bueno, pues vamos a ello. En esta serie, repito, no tengo regeneración de salud. Y básicamente es eso. No, es muy difícil, es tan difícil. Me he tomado la última poción que me quedaba de salud. Bueno, la última y única que me he llevado aquí abajo. Porque yo estaba simplemente en este directo era para construir como... Hemos superado la meta de los 100 subs de YouTube, que yo ni lo iba a celebrar ni nada, pero bueno, me dijeron que lo hiciera. Pues aquí estamos haciéndolo. Mira, ya se ha transformado. Vamos a ver qué nos ofreces, amigo. ¡Ay, guau! Wow, que se me buguea, vale. Es un butcher. Muy bien, carnes crudas. Muy bien, realmente no me interesa mucho esto ahora mismo. Pero sí quería tener un aldeano, porque a lo mejor me hago una granja de aldeanos más adelante. Y ahora la duda está en cómo podría hacerte para subirte. Estamos un poco lejos de la superficie. Estamos a la altura 23. Pero por poder hacer, se puede. Eso está claro. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ven, muévete, muévete, aldeano. Uf, chaval. Te he salvado de milagro, ¿eh? Te he salvado de milagro, aldeano. Madre mía. Qué casualidad, macho. Ahí está, muy bien, Boldy, que te quedes hasta el final. Me parece perfecto, muchas gracias. Y creo que hay que hacer un para arriba aquí directo, ¿eh? Hombre, podría hacer también, es que estoy pensando mucho, demasiado para mi body. podría hacer también escaleras. Y al aldeano le obligo a... Vamos a hacer eso de las escaleras. Vamos a ver que no nos hagamos mucho daño. Ahí está. ¿Qué pasa, aldeano? Estás ahí sufriendo, ya lo sé. Pero bueno, lo que toca, vas a sufrir toda tu vida. Muy bien, cogemos esto. Y nos vamos haciendo aquí unas pocas escaleras. Mira, vamos a coger esto para hacernos más antorchas. Y mira, ya nos quitamos aquí un poquito de cosillas de en medio, porque tenemos el inventario a tope. Ahí, que no me dejaba poner. Ahí está, me tenía que alejar mucho. Pero bueno, no pasa nada, vamos a ir haciendo esto. No sé si se verá muy oscuro en el directo, pero bueno. Bueno, mira, vamos a hacer esto. Ahí estamos. La 1.9 me está gustando. Por lo menos en cuanto a PvE. En el PvP no me meto mucho. Me gusta, a mí me gusta cómo es el combate en la 1.9. Me gusta porque requiere de habilidad y premia, ¿no? Más la habilidad que el que tú puedas llevar un ratón súper bueno y ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente, pues una conexión a internet siempre es necesaria y esas cosas porque el pin y todo eso sigue siendo el mismo. Pero por lo menos en ese aspecto, no sé si me estoy sobrando demasiado con las escaleras, que no tengo tampoco para tanto, pero bueno. Vamos a tirar esto por aquí. ¿Qué pasa? Y me gusta mucho el modo de supervivencia, me encanta. De la 1.9 han arreglado muchas cosas, sigue siendo más, porque mucha gente le he escuchado decir tanto en YouTube como en Twitch y en varios sitios, ¿no? Que no hacen más que, oh, pero es que mira, buah, para variar esto va, sigue yendo mal, no sé qué. Y bueno, es verdad que no arreglan muchas cosas, sigue siendo Minecraft, tiene sus fallos, pero no sé, yo creo que han arreglado bastantes cosas. Los caballos van muy bien, las barcas van muy bien, y eso pues yo lo quiero decir, ya está. Cierto que pueden mejorar miles de cosas más. Yo no sé qué estoy haciendo aquí. Cierto que eso, pues sí, también es verdad. Es Minecraft, sigue siendo Minecraft. No es perfecto, tiene muchos fallos y ya está, como siempre pasa en Minecraft. Y luego el PvP, me gusta mucho eso de los escudos. Mucha habilidad. La gente se queja mucho como, oh, ahora vas todo fatal, no sé qué. No va lento. Si lo haces bien, realmente te tienes que mover muchísimo y vas a tope de rápido. O sea que tampoco va lento. Bueno, vamos a ver dónde estoy. De hecho, vamos a ir poniendo... Bueno, vamos a subir aquí ya, a ver. Está lloviendo. Uf, me da miedo por tema de monstruos, porque estoy jugando en este survival. Para que veas que me gusta la 1.9, dije que quería que fuera difícil. Y me lo he puesto sin generación de la salud. O sea, mi salud no se regenera. Así que te puedes imaginar
cómo está el asunto. Vale. No tengo aquí hacha, ¿no? La gasté en el capítulo anterior, que está en YouTube. Gasté mi espada sin darme cuenta, y gasté el hacha y gasté todo. Uf. Hay una montaña. Estoy cerca de casa, creo, ¿no? Es que ahora mismo no. No sé dónde estoy. Hay tanta roca por aquí. Pero bueno, no pasa nada. Tengo las coordenadas apuntadas y todo eso. O sea que no hay mucho problema. Vamos a quitarnos esto que estaba yo construyendo. Yo iba a construir esas cosillas. ¡Buah! ¡Buah! Me he quitado bastante vida. Pensaba que no me haría daño al caerme. Pero sí, lo hice. Vale, vamos a ver. Muy bien. Vamos a coger esto de aquí. Estoy construyéndome esto. O sea, estoy cogiendo esta madera para hacerme una mesa y hacer un poco más de esto de aquí. Vale, vamos a ver. Muy bien, unos palitos más. Y ya con esto, con tener unos poquitos más, mira, 9 de sobra porque me llega de sobra. Así que nada, vamos a ir para acá. Y vale, pues al aldeano en teoría ya le podremos ir subiendo, no sé cómo lo haré. Pero bueno, antes que nada. Leñes, tío, que no se me pone ahora. Estas hitboxes nuevas. Vamos a ver qué me dices. Mi Minecraft no me anda. Me aparece la pantalla de Minecraft, pero no me anda. Encima me compré la cuenta premium y uso el launcher. ¿Qué dices? Me compro el Minecraft original, ¿sabes? Por eso así. Si te compraste una cuenta premium, debería irte. Por lo menos se loguea o no. Me refiero a. Así. Puedes conectarte con tu cuenta. Si pones la clave, te sale o te da error en la clave y eso. Si tienes Minecraft Premium, debería irte Minecraft normal. No te tienes que comprar. Debería irte bien. No debería dar ningún problema. Ahí está lo que me extraña un poco, ¿no? Ahora ya me comentas que cómo lo haces, cómo qué te pasa en Minecraft ahí. Y bueno, vamos a ver. Vamos a tirar esto de aquí un momento. Vamos a dejar esto aquí. Y voy a dejar, bueno, pues algunos bloques. Esto de aquí. Bueno, esto a lo mejor lo necesito ahora. Vale, no. Lo voy a dejar ahí de todas maneras también. Y vamos a ver, estamos. Menos 161. 14. Menos 161. 14. Y tenemos que ir a. A ver. Pa allá, pa allá, pa allá, pa allá. Y un poco para allá, o sea, en diagonal para allá. Para allá, creo. Vale. Si no lo ha matado ningún zombie abajo al aldeano, esperemos que no. Vamos a coger aquí esto de aquí. Bueno, vamos a dejar esto. De hecho, vamos a dejar aquí un poquito de esto. Que quizá me venga bien liberarlo ahora mismo. Y esto también fuera. Esto fuera y esto para abajo. ¡Ay, no, 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 no! Para abajo. Vale, muy bien. Bueno, pues dime, Boldy, qué te pasa en el Minecraft. ¿Por qué no puedes acceder? Dice, no, ni siquiera eso. ¿Viste que cuando le haces clic en la pantalla si te pone el nombre Minecraft? Y no te. O sea, te pone Mojang, lo de la empresa, y no te abre. Ese es el lanzador. Brrr, pues ahí está chunga la cosa, ¿eh? Ahí. No sé decirte. A lo mejor tienes un ordenador justito. Puede ser que tu ordenador no lo lea, ¿eh? Me ha sacado aquí un montón de cosas. Vale, está el aldeano bien. Está ahí más o menos protegido. Vamos a romper esto. Pues no sé cómo ayudarte porque es un problema. Luego, cuando sea el sorteo y eso, ya me. Te pregunto un poco más sobre la información del Minecraft y ya a ver si se puede solucionar. Vamos, aldeano, deberías. Deberías poder subir. Espera. Vale, vamos a ver. Esto se pone tenso. Ahí está. Y si pongo agua, debería saltar, ¿verdad? Ah, no salta porque está aquí la escalera. Vamos, sube. Yo sé que se pueden subir, ¿eh? Lo sé porque lo he probado en la 1.9. Yo tengo también, aparte de esta oveja negra, ¿no? Que es mi serie de YouTube. Que este es un especial, por eso estamos aquí en el directo. Aparte de esto, tengo otro mapa que suelo jugar yo, ¿no? Con algunos coleguillas.
Madre mía, chaval. Vale, pues lo que voy a hacer es... No me deja el mamón hacer nada. Lo que voy a hacer es quitarse de ahí abajo. Ahí está. Vale. Muy bien. Vamos a poner agua aquí. Ahora sí que tienes que saltar, ¿no? No salta mucho el mamón. Ahora, ahora, ahora. Vete para allá. No lo puedo empujar muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a quitar este y voy a saltar. Madre mía, las virguerías que hay que hacer aquí para... Para poder pasar, ¿eh? Vale, pero es que me mira a mí, tío, sube. Ahí está, sube, 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 sube. Sube, sube, venga, poco a poco, amigo. Os puede serviros porque me compré con el CD, no me lo descargué. ¿Y qué es el CD ese? No, no sé qué es el CD. Vale, parece que lo estoy subiendo, ¿no? Tenía que haber preparado arriba una zona para que se estuviera el tío tranquilizado. No sé qué es el... Ah, CD, el CD, el CD, ¿te refieres? Pues no lo sé, la verdad. Si has comprado, comprado, comprado. ¡No! Me cachis a la mar. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Ah, ya para la lluvia, menos mal. Muy bien, lo movemos hasta aquí, por ejemplo. Hasta aquí. Yo me pongo... ¿qué ha pasado? Vale, yo me pongo esto aquí. Y lo dejamos aquí medio encerrado, ¿no? Vale, me parece bien. Hacemos así y me salgo por aquí, vale. Y luego hay que tapar esto. Madre mía, qué pena, tío. Ya había subido y... El disco, sí. Ah, ¿en físico te refieres? Oh. Oh. Le han convertido. Mierda. Le han convertido. Madre mía, esto se complica, se pone tenso. Vale. Vamos a matarte. No, tú no. Vale. Uf, a ver. No, no, que me caigo. Que me da, que me da. Cáete, cáete, el zombie, cáete. Ay, pobre aldeano, tío. Madre mía, tardo 3 horas, ¿eh? Vale, aquí. Vamos a tranquilizarnos un poco. Que no tengo ni el agua aquí puesta. Vale. No quiero tomarme manzana ni nada. A ver cómo lo hacemos para poder darte. Tengo que salir y te tengo que tirar. Sí, no puedo hacerlo de esta manera. ¿Cuánta durabilidad le queda? 279. Tiene bastante durabilidad todavía. Pero me da miedo. Te duró 2 años el Minecraft y la cuenta un mes. Pues la verdad no lo entiendo. Es decir, la cuenta es para toda la vida. Hasta ahora es así. Uy, uy, muy bien, vale. Lo hemos conseguido. Vamos a alejarnos un poquito. Y nada, te tenemos que convertir otra vez. Otra manzana gastada, madre mía. Solo quería gastar una. ¡Ay, va! ¿Qué ha pasado? Me la ha comido. Tío, se me ha lagueado y se me ha comido la manzana. Si ni siquiera le he dado. Lo único que he hecho es cogerla para ponerla aquí arriba. Madre mía. This is Minecraft. Madre mía, qué tensión. Oye, pues es una lástima de lo de Minecraft, ¿eh? Pero si es comprado deberías poder. Si no puedes es porque a lo mejor requiere más RAM o más cosas de estas que tú no tengas. Pero deberías poder. Si no es por otra cosa, deberías poder. Vale, vamos a ver. Vale, ahí está. Vamos a coger mi cubo. Ahí está, amigo. No, no, no te salgas. Voy a tener que quedarme aquí vigilando. Me cago en la leche, tío. Qué mala suerte que se haga general zombie justo cuando estaba bajando el tío. Porque antes, cuando estábamos subiendo, no estaba el tío. Madre mía. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo lo llevas? Bueno, en cuanto suba al zombie arriba, hacemos el sorteillo y ya está. Ostras, tío.
Vamos a ponerlo mientras en pantalla. Lo del sorteo, que es este juego de aquí que estáis viendo. Y nada, solamente es eso. Es Crystals of Time. Es una clave para Steam. Vamos a ver por aquí. Vamos a iluminar esto un poquito. Por cierto, uf, menos mal que me he dado cuenta de esto. Que he ido aquí rompiendo bloques. Y esto no puede ser. Vamos a ver. Aquí. Y aquí, vale. Ahora ya está bien. Muy bien, vamos para aquí, para abajo. Hay que esperar un poquito. El Butcher este, madre mía. Eras el zombie, te convertí en aldeano. Ahora se ha vuelto a convertir en zombie. Y ahora, pues en aldeano otra vez voy a intentarlo, ¿no? Por lo menos. Te voy a proteger bien porque... que repita lo de vuelta. Bueno, lo que quiero decir de Minecraft es que no lo entiendo. Seguramente tengas o mal el ordenador, ¿no? No sé si tienes suficiente memoria RAM o cosas de estas, ¿no? Java, que no te vaya bien. Porque debería funcionar. Si es comprado, es para toda la vida. Y si es un virus, ¿la has probado a desinstalar e instalar de nuevo? No tardas nada en desinstalarlo. Guarda los mapas que te gusten y eso. Uy, ahí hay otro. Ahí hay otro. Pero me comí la manzana, no te puedo convertir. Qué mala suerte, tío. Podría haber convertido a otro aldeano. Me gustaría un aldeano que fuera librero, pero bueno. Este es Butcher. Butcher. Es carnicero. Hay que tener cuidado porque... Menos cuchillos que manejan estos. Bueno, voy a quitar ya lo del juego, ¿verdad? Vamos a quitarle esto del juego porque... Está tapando mucho la pantalla. Y bueno, es el juego que se sortea. ¿Qué os parece la música? Cambia de estar una un poco más pausada a de repente una luego más cañera. Era para que tuviera momentos más tranquilos. Porque si no, tanto chumba chumba, nos puede volver locos. Vale, yo creo que hay que ponerlo ahí. Ahí está, que se meta ahí dentro. Y ya le subimos. Vamos, amigo, me da mucho miedo que aparezcan más zombies y esas cosas. Mira que he puesto antorchas por todos los lados, ¿eh? Porque ya no podría convertirlo una vez más. Esta es mi última oportunidad. Qué casualidad, ¿eh? Estamos aquí con el directo este. Mira, ya se ha convertido. Vamos a ver si ha cambiado algo. Yo creo que no ha cambiado nada, ¿verdad? Bueno, vete para allá, Butcher. Muy bien. Ya estás ahí subiendo, ¿no? O eso espero. Ahí estás, ahí estás. Vamos, no. Vale, sube conmigo. Ahora tenemos que intentarlo bien, ¿eh? Que no se caiga. Uf, qué tensión. Además es de noche, me parece. Vale. No, no, no. Otra vez, tío. Es que no me quería yo salir, pero me ha empujado él. Ahora la 1.9, sabéis que se empuja otra vez. Eso ya estaba en versiones antiguas. He ido un zombie otra vez. Dime que no, por favor. Vale, me está empujando él. No. What? ¿Cómo se ha hecho daño el tío? Uf. A ver. No. No. A ver. No, tío. Es que le cojo al aldeano. Uf, qué chungo, ¿eh? Quiero quitar la de abajo. Esa es la que quiero quitar. Vale, ya estamos aquí los dos. Ah. Vamos a quitar esto. Aquí estamos en una noche oscura y peligrosa. Vamos a tapar aquí las esquinas para que no les pueda tocar absolutamente ningún bicho. Que yo no me fío de nada, lo digo en serio. No me ha pasado ya a veces ni nada que se han convertido aldeanos que he conseguido yo de esta manera por en las esquinas los zombies. Así ya lo tenemos resguardadísimo. Porque es de noche, amigos. Y eso es peligroso. Estamos en un mapa
que lo he puesto sin generación de salud. Se regenera solamente con manzanas y con pociones. Yo lo que haría es que descargarme de nuevo Minecraft. Si tienes tu Minecraft, tienes tu nombre de usuario y contraseña, puedes descargarlo, no hace falta que sea físico. Tú descargas en la página de Minecraft.net y ahí ya descargas Minecraft y debería irte. No deberías tener muchos problemas. Vamos a saltar por aquí. Vale, allí está nuestra casa. Es un camino un poco lejos, aldeano. Vale. Uf, casi me hago daño, por caída. Que siempre se me olvida de que estoy... Vamos a apuntar aquí las coordenadas. No es muy lejos para mí andando, pero para llevar al aldeano... Pues quizá mejor con raíles y eso. Bueno, ya tenemos aquí un zombie. Como veis, lo pueden transformar, así que es un peligro muy grande. Este me ha saltado unas perneras aquí que puede que estén muy bien. ¡No! Uf. Vale, menos mal, macho. Los creepers con el arco es lo mejor. No me quiero arriesgar mucho porque... Ahí está. Por cierto, la 1.9, aparte de mejoras, me va como más fluido el juego. Yo no sé si han mejorado algo en ese aspecto. Yo, o sea, que han mejorado algo estoy seguro. O es mi ordenador que por alguna razón acepta mejor la 1.9 de algo mágico. Porque si no, no me lo explico. Vale, vamos a apuntarle bien. Este no me arriesgo a matarlo con la espada, que lo podría hacer. Pero es que me da... Ahí está. Perdona que me calle un poco, pero... ¡Ay, va! No quería eso, que me diera. Lo único malo es eso. Cuando estás con una transmisión en directo... pues mira, hablando del server survival este, de supervivencia... Porque has dicho que si te invito, ¿no? Vale, pues hablando de eso, tengo un mapa en Minecraft Realms, pero tienes que tener tu cuenta oficial. Si es pirata no vale, tiene que ser comprado. Tiene que ser una cuenta premium. Si tienes una cuenta premium puedes entrar a mi mundo de Minecraft Realms, que tengo preparado, que se llama Radaxian, para la gente que me ve sobre todo en YouTube, ¿no? No más que Twitch es de YouTube y eso, pero tú puedes perfectamente entrar, yo te puedo invitar, pero lo abro muy pocas veces. Entonces ahora mismo está cerrado. Más adelante, ya estuvo abierto unos días y a lo mejor este mes, a lo mejor se abre un par de días más. Y entonces yo aviso por Twitter. Si no tienes mi... Twitter es la herramienta que yo uso para avisar de todas estas cosas. Y si no lo tienes, pues en la descripción de aquí del vídeo. Estoy asomándome para ver que está ahí bien el pobre aldeano. Y lo tienes aquí en la descripción de mi canal de Twitch. Tienes aquí mi Twitter. Y si es Realms. Vale, voy a capturar estas coordenadas. Bueno, capturar. Voy a hacer una captura de pantalla porque no me da tiempo a escribirlo. Para saber dónde está el aldeano. Pero no me quiero alejar todavía porque es de noche. Y lo pueden transformar. Entonces, prefiero protegerle aquí un poquito. Hasta que se haga de día, que ya no falta mucho. Y oye, de paso, pues hemos subido un nivelito más allá de la superficie de momento. Vamos a ir con cuidado aquí. ¡Ahí va! Muy bien. Ahí está. Dame. Muy bien. ¡Jep! Con el hacha no puedes hacer el golpe de dar a varios a la vez. O sea que contra zombies, por ejemplo, a mí no me conviene mucho un hacha. Pero es cierto que como primer golpe para un creeper, por ejemplo, un hacha está muy bien. Y esto mola que implementen nuevas formas de jugar al PvP, ¿no? O sea, PvP o PvE. El combate, vamos, en general. Y eso mola. Lo que hubiera molado es alguna herramientilla más de combate, ¿no? Un tirachinas, ¿no? Porque hay arco a esa distancia y... A lo mejor si quitara poca vida, pues molaría, ¿no? Para empujar y eso. Pero no sé, a lo mejor una lanza que tenga tres usos, que se rompa enseguida. Cosas así, ¿no? Que la lanza quite más que el hacha incluso, pero que eso tenga tres usos y sea de lanzar. Entonces te lo puede quitar alguien si se lo lanza y cae al suelo. No es algo así. La verdad es que molaría. Vale, ya es de día. Vamos a dejar aquí estas cosillas. Me voy a llevar todo esto. Voy a dejar esto. Y el huesecico. Estas perneras me las voy a llevar. Por, yo que sé, llevarme algo. Y vale, voy a ir a la construcción un poquito de la casa, que es lo que se supone que tenía que hacer en este directo.
Ostras, chaval, hay un zombie, pero hay un esqueleto también allí. El esqueleto está como quieto, así que por mí perfecto. Oh, ahí va, me ha dado. ¡Oh! Madre mía, me estaba troleando, ¿eh? Se ha puesto a darme vueltas por ahí. Y dice... En tu serie survival, que... Espera un momento, es que no me puedo parar aquí, que todavía puede haber bichos. Y no se me regenera la salud, ¿sabes? No quiero morir. Tengo una muerte, es el contador de muertes que estáis viendo allá a la derecha de la pantalla. Y a ver qué me dices... Dice, en Minecraft Real, no sabes, una vez hicimos una serie, fue genial, está mi mamá, puedes decirle una sugerencia de Minecraft a las 3, te digo. Una sugerencia de Minecraft, pero para jugar a Minecraft o para ti. Hombre, Minecraft es un juego que es muy completo, parece lo más básico del mundo porque tiene un aspecto como juegos antiguos, ¿no? Como mal hecho, pero a propósito. Pues no mal hecho porque antes estuviera mal hecho, antes no se podía hacer mejor. Ahora es como que sí se podría hacer mejor, pero lo hicieron así de ese toque retro, ¿no? Y básicamente es un juego que sirve, puede ser educativo, puede ser simplemente para entretenerse, puede servir para ver tus habilidades de manejo, ¿no? De los juegos, y en cuanto a eso me refiero también a memoria, a saber tener un poco más de conciencia del espacio y el entorno y todo eso, ¿no? Y las habilidades que uno pueda tener. O sea, es un juego muy muy completo. Lo que pasa que, pues bueno, le faltan muchas cosas también, ¿no? No quiere decir esto que vaya a ser el mejor juego del mundo. Para mí, sin quererlo ellos hacer, han hecho un juegazo. Y es recomendable para niños y para mayores. De hecho, este juego empezó, jugaban más los mayores porque es un juego que es de mayores, básicamente. Y ahora lo juegan los... Ah, que le explique... Que te explique a tu madre por qué no se abre... A ver, vamos a ver... Minecraft... Tiene muchos fallos. Y puede que se haya corrompido, se le llama así, se haya corrompido la forma de jugar. Y entonces no abra bien el ordenador. Si el ordenador no es muy potente, puede que tampoco funcione por eso. Es que... Para saber que no va, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, primero tendrías que mirar la RAM del ordenador, que la memoria RAM la puedes ver en las opciones del sistema. Saber cuánto tiene, puedes tener 4 GB, 2 GB, 8, 16, 32. 16 y 32 es una burrada. A ver, perdona que me calle, pero tengo que matar a unos bichos aquí. Vale, hay una bruja allí. Uf, se ha ido corriendo, vale. Yo me alejo también, que me puede matar perfectamente. Y bueno, también puede ser que el ordenador no tenga una buena tarjeta gráfica de vídeo, ¿no? No sé, que no sea muy buena en ese aspecto. Bueno, ya tenemos aquí un Power 4. Madre mía, qué chulada. Vamos a ver qué nos sale aquí. Un Breaking. Hombre, lo de Breaking no es tan mal, pero... A ver... Y no sé qué más decirte. 1, 2, 3. Vale, no sé qué más decirte sobre Minecraft. La otra forma es si hay un virus o se ha corrompido el propio juego, que a veces los archivos fallan y se estropean. Lo que puedes hacer también es desinstalarlo e instalarlo de nuevo. Vas a Minecraft.net, pones tu nombre y contraseña en Minecraft.net y ahí te dejan descargar el juego otra vez y ya está. Lo descargas. Y ya está, simplemente es eso. Es muy fácil, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tengo mi arquito de Power 4, que es una burrada. Y no sé cuánto me costaría esto. 10 niveles. Pues lo voy a hacer. Mira, me he vuelto loco y lo he hecho. Lo voy a dejar aquí arriba. Y vamos a dejar los libros también. Y el lápiz también lo voy a dejar arriba. Y esto de aquí. Espero que no venga nada ahora a atacarme, porque si no, la hemos cagado. Vale, y esto lo dejamos aquí también. Vamos a ver qué nos sale con las botas, que no lo he mirado. Feather Falling 4, mira, ese me gusta. Le ponemos una protección y luego Feather Falling, está guay, ¿eh? Ese me gusta, ese encantamiento. Se oye la bruja muy cerca y me está dando miedo. Vale, vamos a ver si tenemos aquí piedrecita para subir de nivel, muy bien.
Yo lo que quería era arreglar el pico. ¡No! Vale, a ver, vamos a correr, vamos a correr. No tengo regeneración de salud, así que todo lo que me quite me lo ha quitado de verdad. Entonces, no, no lo he bebido, no lo he bebido. Me toca alejar de ella ya, lo antes posible, muy bien. Vale, eso lo he hecho rápido, ¿eh? Entre comillas rápido. Vale, nos la hemos cargado. Uf, menos mal, macho. Buenas, Honkor. Buah, chaval, casi me mata. Y recuerdo que no se me regenera la salud. Entonces, pues como veis, es un poco tenso aquí el asuntillo. Y bueno, pues yo se supone que iba a hacer esta pared de tal, pero al final, a rellenarla de esta piedra. Y al final me he puesto a hacer un montón de cosas más. Y no está mal, pero... pero bueno, tengo que hacer mis cosas. Vale, vamos a dejar el cubo. No sé si tengo... bueno, lo voy a dejar aquí de momento, este cubo. Uf, bueno, pues... anda, me está siguiendo Honkor. Muchas gracias, Honkor. Espero que lo disfrutes. La verdad es que no queda mucho. Bueno, te voy a avisar para que lo sepas, que hay un sorteo ahora mismo. Me da mucho miedo porque el tema de la bruja aquí, que está, me ha dejado un poco trastocado. Y bueno, este juego, lo sorteo, lo estarás viendo en pantalla, espero. Crystal Fountain es un juego indie que tampoco es un juegazo ni nada de eso. Es un juego normalillo para Steam. Pero bueno, solo... en unos minutitos, dentro de poquito ya, por cierto, porque no creo que me quede mucho del directo, llevamos más de una hora y 20, pues entre ahora y 10 minutillos se sorteará, así que si sigues por aquí, pues a lo mejor lo tienes, lo voy a quitar ya. Y bueno, si queréis mi Sky, bueno, ya lo veremos más tarde, porque ahora mismo, a ver, no puedo. Muy bien, voy a tener que hacerme... pociones de regeneración de salud. Y bueno, los que no conozcáis esta serie, que es La Oveja Negra, se llama esta serie, es una serie de YouTube. Lo que pasa es que este es especial. Como superamos los 100 suscriptores en YouTube, me dijeron que hicieran un especial. Digo, bueno, vale, lo voy a hacer. Hola, José Aj. Mirad, ese agujero que hay allí y hasta allí va a ser como una especie de sótano, ¿no? Y mi construcción es este borde de aquí. De aquí va a ser de la superficie, ¿no? De aquí hacia arriba. Va a ser un poco alta, la construcción, pero no he dicho ni cómo va a ser exactamente todavía. Quiero que se vea poco a poco. Y en esta serie estamos a la 1.9, es supervivencia pura y dura. Y no hay regeneración de salud, para darle un poco de dificultad aquí al asunto. Y este es el capítulo 20 ya, pero realmente voy despacio porque he hecho muchas cosas. Pero los primeros capítulos... mira, vamos a ir poniendo aquí un poquito de esto, ¿no? Porque si no, no se hace. Vale, vamos a ver. Ahora seguimos. Y bueno, básicamente es eso. No hay regeneración de salud. Necesito tomar pociones. Muchas gracias, José. Y ahora os enseño aquí un poquito. No tengo gran cosa, ¿eh? Estos son los cofres más chetos que tengo. Y esto sí que tengo un poquito. Y diamantes, pues voy muy pobre, la verdad. Y bueno, mi equipación es esta. No tiene gran cosa todavía de cosas aquí, aquí arriba. Pues veis que tengo aquí esto para encantar y demás. Y no... estar como en Amiarcos Power 4, por cierto. Y esto también en Sarnes 3. No está mal, va poco a poco. Al principio me costó muchísimo porque Minecraft siempre me ha parecido fácil. Y la 1.9 un poco más difícil, pero tampoco es que le viera yo la dificultad extrema, salvo el tema de los creepers y eso, que te petan bastante rápido. Pero salvo los creepers, lo demás, pues yo lo veía más o menos guay, fácil. Lo que pasa que me pasé con esto de que no se regenere la salud. Ahora tengo que estar aquí chetándome en plan rápido. Y tener, pues eso, oro suficiente para encantar esto, bla, bla, bla. Pues si tenía aquí ya esto. Tengo aquí manzanas que... como no tenga... a ver, vamos a ver. No, el este lo tengo aquí. Vamos a coger esto. Voy a convertir pepitas, que por suerte, menos mal, que se hace con pepitas. Dice... me dice que Minecraft Real... sí, Minecraft Real... troleos, seguro que está gracioso. Mientras no estropees el mapa, porque a veces los troleos, cuando te hacen troleos en los mapas estos de supervivencia, te destrozan el mapa, y eso a mí realmente no me haría gracia que me destrozaran el mapa, ¿no? Yo quiero este mapa mucho. Estoy en la pre-release, por cierto... de la 1.9.1, la 3, la pre-release 3. Y bueno, pues aquí va bien.
Ostras, ostras, ostras. Que casi pongo directamente el S, madre mía. Me pongo a llorar, ¿eh? Vale, se está haciendo de noche. Yo creo que voy a dormir esta noche. He conseguido en este capítulo un aldeano zombie que lo hemos convertido, pero está un poco lejos y no lo puedo traer ahora mismo, porque no tengo todavía ni raíles siquiera. Hay una mina aquí abajo de casa, así que en el próximo capítulo seguramente vaya por los raíles. Y repito, de hecho, mira, vamos a ponerlo, que lo tengo por aquí, la carátula esta del juego. Bueno, carátula o una imagen. Este juego es el que voy a sortear en poquitos minutos. Como en 5 minutos más o menos. Porque llevamos, a ver cuánto llevamos. Sí, entre 5 o 6 minutillos más o menos. Vamos a dormir. Que me da miedo ya quedarme porque no se regenera la salud. Y no tengo una salud ahora mismo como para fardar por allí, ¿verdad? Vale, ya se han hecho, han sonado. Me encantan los sonidos, tío. La 1.9, otra cosa buena son los sonidos. De verdad. Dice, transportalo a un bote. Ah, pues es verdad, mira, no lo había probado. Lo que pasa es que va a ser difícil porque justo donde está hay como un mini río. Pero luego no hay... Luego es tierra y hay árboles, es bosque, ¿sabes? Que le puedo hacer caminos. Pero bueno, eso lo veré en el siguiente. Gracias, gracias por esa idea. En el siguiente capítulo lo veremos. Lo iba a hacer para lanzar, pero... Ahora, antes, si no recuerdo mal... Al hacerlo con la pólvora, perdían un poco el nivel del efecto, ¿no? Recordádmelo, no sé, la salud instantánea no lo sé. Recordádmelo, pero... En el... ¿Cómo se llamaba esto? En las otras del tiempo sí que perdían tiempo y el nivel no estoy seguro. Yo creo que también un poco. Pero bueno, ahora no, ahora el efecto es el mismo. De todas maneras, no quiero, las quiero hacer para el beber. Y bueno, vamos a colocarlas aquí arriba. De momento está todo súper desordenado porque, lo que digo, todo esto lo voy a tener que quitar. No he hecho un horno todavía automático porque me viene bien coger un poco de experiencia. Y de hecho, mira, vamos a ir cogiendo aquí un poco de experiencia, ya que estamos hablando de experiencia. Y bueno, pues aquí va a haber zona de encantamientos y pociones y no sé qué más por ahí atrás, ya veremos. Y aquí en esta zona pues habrá baúles de donde está esa plataforma que era mi casa original super cutrilla que hice. Desde esta mitad para allá va a ser la zona de baúles, todo eso de allí. No sé si pondré alguna cosita más. No se regenera la salud. Si te fijas, hay dos corazones. Lo puse así para aumentar la dificultad. Eso se puede hacer con comandos. Es muy fácil de hacer. No es usar trampas como Game Mode ni nada de eso. Simplemente, hombre, tienes que obviamente permitir que se hagan los comandos. Y esto que estáis viendo aquí, Rosita... no sé si se ve. Bueno, pues es una granja de vacas automática, pero no quema todas las carnes. No sé por qué. La hice en el capítulo anterior. O sea, está recién hecha, como quien dice, por eso no tiene tanta carne ahí. Y vamos a asomarnos aquí un poco arriba. De hecho, vamos a coger un poquito de trigo de por aquí. Y vale, las semillitas. Vamos a quitar esto. En este capítulo se supone que iba a poner la pared las cosas aburridas, ¿no? Que digo, siempre las cosas aburridas las hago en los directos y luego en YouTube. Mi canal lo tenéis en la descripción, por cierto, por si queréis ver algún capítulo más de la serie. Para que veáis, el principio es súper... No hay mucha chicha porque eso, es súper duro. Vas ahí con un miedo sin tener el escudo. Aquí estás muerto. Y bueno, llevo una muerte, son 20 capítulos y una muerte solo. O sea que no está mal. Cuando no tenía... ¿Veis que se hacía daño aquí una vaca? Las chiquititas hacen daño. Y no sé si mueren todas o no. Eso es lo que me da pena. ¿Veis? ¿Veis cómo se ve ahí la...? Bueno, vamos a arriesgarnos aquí. Ahí está, muy bien. Digo, lo voy a liar. Water drop, ¿vale? En las... No sé si se ve bien, pero... Están allí las vaquitas. Van andando. Y encima de estos carteles que hay aquí, hay... En este bloque justo de aquí, hay lava. Y entonces al crecer, pues se queman y, bueno, pues van cayendo por aquí. Oye, pero me gusta porque tienen todas estas cosas. Y bueno, básicamente es eso. La cantidad de tiempo se pierde, bueno, pero yo disfruto en esta serie. Lo que pasa es que en YouTube puedo poner construir esto en cámara rápida. Obviamente no construcciones gigantescas porque es una pérdida de tiempo notable para... O sea, incluso en cámara rápida 10 minutos te cansas, ¿no? A no ser que esté... Que pongas la voz, ¿no? Que a veces lo hago yo, hablo un poco para hacer cosas y tal. Y bueno, creo que se me está yendo el tiempo. Voy a hacerme un pico de hierro y vamos a empezar aquí con el sorteo, ¿no? Lo que pasa es que no sé dónde colocarme porque como esto es un servidor casero que me he hecho yo, tengo Realms, pero no lo hago en Realms porque en Realms pasa el tiempo, que yo sepa. Confirmármelo, si alguien tiene Realms que me lo confirme,
Porque yo he salido y he entrado y se cambiaba. A mí me gusta salir y que se pare, ¿no? Entonces yo tengo mi servidor casero que lo paro cuando quiero. Y vamos a ver, este es el juego que voy a sortear. Y también repito que en el vídeo de la oveja negra anterior, no, el anterior, que puse ahí un reto entre medias del vídeo, dije, quien diga patata en este momento, pues puede entrar en el sorteo de otro juego, que es un juego también indie que se sorteó, y bueno, ganó esta persona, y bueno, vamos a quitar esto, y este es el juego que voy a sortear ahora mismito, ¿eh? Ya he hecho el pico, así que lo voy a sortear ahora mismo. Me voy a colocar aquí con mucho miedo, porque me ha venido una bruja antes, y es que uno no sabe para dónde mirar, ¿no? Para protegerse. Y bueno, yo creo que aquí estamos más o menos bien. Voy a ir a la sección del sorteo, así que me tenéis que perdonar un segundito. Espero que no se me lague mucho. Vamos a ver. Para los que estéis en el chat. Pam, pam. No, admin no, ni staff tampoco, ni moderador tampoco. Vale. La palabra. Lo hacemos con palabras, es que mola, ¿no? Lo de la palabra. ¿O cómo lo hacemos? Venga, vamos a hacerlo con la palabra, sí. La palabra. Bueno, pues si pusimos. Va a ser en minúscula. Vamos a poner esta. Vale. La palabra. A ver cómo se hace esto. Vamos a ver con mucho cuidado. Madre mía, qué tensión esto de hacer sorteos. Tenéis que poner en el chat. No sé si se pondrá en el chat esta palabra, ¿vale? Entonces, vale, pues ponéis esa palabra y entráis a top. ¡Uy! Joder, menos mal que salió justo en ese momento. Ahí está. Madre mía, chaval, qué tensión. Si ponéis esa palabra, bueno, pues entráis automáticamente en el sorteo del juego, que va a ser ahora, en un minutillo más o menos. Ahí está. Pim pam. Y si entra y se lo hace José a solo, pues GG por él, porque se lo lleva. te daré la clave de Steam por privado luego, aquí desde Twitch. Y es un juego, pues eso, indie, que no sé si ya sabes cuál es, pero vamos, no es que sea el juegazo del siglo, pero bueno, por poner una palabra, yo creo que merece la pena, ¿no? Y oye, nunca se sabe, incluso si no te gusta lo puedes regalar a alguien y ya está, no hay tampoco mucho problema en ese aspecto. Hombre, en esta zona podríamos hacer otra pared distinta, ya que he puesto este suelo de momento. Sí, se podría hacer distinta. Vale, pues bueno, vamos. Ahí va. Muchas gracias por seguir. y bueno, pues el juego es para ti, José, o sea que guay. has puesto zanahoria, así que ya está. Muy bien, ya me sale aquí de Josea. Bueno, es que no lo estoy poniendo en la pantalla. Vamos a quitar, por cierto, esto de aquí ya. Ese es el juego que te llevas. Te voy a mandar ahora mismo un mensaje. Pero déjame unos segundos que me coloque en un sitio protegido, porque me está dando miedo esto. Voy a subirme aquí arriba. Ahí está. Pues mira, justo me alejo y mira lo que se genera allí. Un esqueleto, tío. Si es que no me puedo mover, es que no me dejan mandarte. Bueno, pues te voy a mandar la clave. Bueno, lo hago cuando termine el directo, ¿vale? No sé si te vas a quedar aquí un ratito más. Si puedes quedarte un ratito más, quédate y te lo envío ahora en un ratito, ¿vale? Es que no me deja ahora mismo. Te tengo que poner la clave. Si lo pongo en texto, esa clave de Steam, por desgracia, no te va a salir. Te lo pueden coger algún bot o algo raro. En mensaje directo creo que no debería pasar nada malo, pero prefiero no arriesgarme, ¿no? Y que te lo quite un bot o algo raro que haya por aquí por Twitch. Venga, vamos a arriesgar. Por cierto, no tengo el escudo, se me ha roto. Guau, wow, qué fail no haberme dado cuenta de eso. Va, mira, aquí mi perro salvador. Va, Eustaquio. Ostras, ahí está, muy bien. Siéntate, Eustaquio.
Este es Eustaquio y este es Gurumelo. Bueno, pues, José, de todas maneras, incluso aunque te salieras de Twitch, el mensaje se te queda grabado, o sea que te va a llegar igualmente. Así que nada, enhorabuena. Y a disfrutar el juego ese. Es un juego que, bueno, yo ya lo he dicho, no es un juegazo ni nada de eso, pero bueno, es uno de estos gratuitos y me apetecía regalar uno. Y ahora no tengo, he hecho varios sorteos y no tengo ya juegos libres. Tenía ese y digo, pues mira, vamos a regalar ese. Y bueno, la clave ya te la pasaré ahora en cuanto termine. Y vamos a ir terminando, chicos. Y muchas gracias, yo quiero dar muchas gracias por haber estado aquí y por haber visto un poco más de mi mundo de supervivencia de la 1.9, que la verdad le estoy cogiendo mucho cariño. Yo, si no habéis jugado a la 1.9 y os gusta Minecraft y demás, os lo recomiendo, sobre todo en Survival primero, porque así es Minecraft, en realidad. Minecraft es de supervivencia. Y de verdad que lo recomiendo, ¿eh? Estoy pensando que para el suelo quizá quedaría bonito este de aquí. A ver, vamos a verlo. Pam, pam, pam. Hacer como un borde así. Y en el centro otra cosa. No, ahí justo donde he puesto eso, no. Porque mirad, aquí mi idea es poner las antorchas así como esto, con el frame, que queda bonito. Lo que pasa que, bueno, no tenía más frames. Y ahora por eso hice la granja de vacas, sobre todo. Digo, necesito cuero. Pues venga, vamos a hacer una granja. Y teniendo el aldeano por allí que tengo, más tarde seguramente, yo que sé, consiga hacerme una granja de aldeanos o yo que sé. Realmente todavía no lo tengo. Ponérmelo en los comentarios si queréis. Y nada, yo creo que es hora de dormir, ¿verdad? Que no me vengan más bichos, que ya bastante daño me están haciendo. Esto de no tener escudo, por cierto, que no tengo escudo. Yo tan tranquilo, ¿sabes? Yo aquí hablando ahí como si no pasara nada. No tengo madera. Tengo raíles. Estos raíles para el aldeano me pueden venir bien. Los voy a dejar aquí arriba para acordarme. Pues si no tengo madera, muy mal, ¿eh? Por no tener, no tengo madera y tampoco tengo hacha. Si es que no puede ser. En el capítulo anterior, la verdad es que se me gastó la espada y usé el hacha y madre mía, fue tenso, ¿eh? Vale, vamos a ir por aquí. Y nada, pues lo dicho, muchas gracias de verdad, ¿eh? Muchas gracias por ver el directito, por ver esta serie un poquito más. Y nada, enhorabuena también por ganar el juego, Josea, o Josea, no sé cómo se dirá. Vale, voy a ir a por un árbol. Mi aldeano está por allí. Está cerquita, ¿eh? No está muy lejos. Pero bueno, de momento que se queda allí el pobre. Porque no puedo quedarme cerca porque se aparecen zombies. Y a veces en las esquinas de... lo tengo encerrado. Y en las esquinas a veces infectan igualmente. No sé cómo atraviesan ahí esos bloques, pero acaban infectando a los aldeanos, que yo lo he vivido. Tengo otro mundo de la 1.9 que juego yo, ¿no? Con unos coleguillas y tal. No serie de subir ni nada a YouTube ni nada de eso. Y la verdad es que nos ha pasado un montón de veces. Ahí vamos más rápido porque no está lo de la no regeneración de la salud, que es una troleada muy grande eso, ¿eh? Lo digo en serio. Si no, probadlo vosotros. Se puede hacer con comando, lo podéis hacer cualquiera en vuestras casillas. No es peligroso, no va a aprender nada. Vale, José, yo te llamo José, no te preocupes. ¿Y qué es lo que iba? Me cago en la leche, tío. Se me va la pinza bastante, ¿eh? Se me va bastante la pinza. Vamos a colocar aquí esto. He conseguido la madera ahora, ¿no? Digo, bueno, ya tengo la madera, bla, bla, bla. Y luego me he quedado diciendo, ¿y qué quiero hacer yo con la madera? A ver, vamos a colocar esto por aquí. Ah, bueno, también tengo que dar las gracias a Garoga por la donación. Esa que, de verdad que yo nunca voy a pedir las donaciones, ¿eh? En plan, ven, si queréis donar, no, eso no lo voy a hacer. No voy a saber nunca decirlo. De hecho, tampoco hago spam nunca. Mira que yo no soy una persona que tiene suscriptores aquí a Tutiplén ni nada de eso. Ni tampoco me hace falta, ¿eh? Yo con divertirme me es suficiente. Y nunca he hecho spam en los canales. Y oye, se nota muchísimo el hacerlo y no hacerlo para conseguir gente que te lo visite, ¿eh? Aunque si la gente dice que no hagáis spam, que es malo. Hombre, a lo mejor es malo abusando de una barbaridad, ¿no? Que llegando a molestar a los demás, pero de vez en cuando un poquito, yo no lo veo mal. Y yo no lo hago, ¿eh? No lo hago porque no quiero. Y así me pasa.
que unos de 100 suben a 1000 en 4 días y otros, pues, de 90 a 100. Que oye, lo que llevamos de año me han subido bastante los sus y estoy muy agradecido de eso también. No sé qué le vende bonito a mí este, pero bueno, os agradezco igualmente. Y ya vamos a ir terminando el directito. Tengo que arreglar este, no lo quiero romper porque tengo otro eficiencia 4 que me puede. O sea, que tengo otro. ¿Dónde está? Que tengo este que lo voy a hacer eficiencia 4 también. Y me da lástima, lo quiero juntar ambos. Ay, ¿qué quería hacer yo con madera, tío? El escudo, jolín. Se me da la pinza, pero una barbaridad, ¿eh? Llevo media hora aquí. ¿Tengo que ir a por madera? ¿Tengo que ir a por madera? El escudo es crucial en Minecraft. Y no tenerlo, pues puede ser la muerte, ¿eh? La 1-9 es la muerte. Saludos desde Argentina, Sebas Castillorz. ¿Qué tal por allí? ¿Qué tiempo hace allí? Yo estoy aquí en España y hace fresquito. Estamos en marzo y en marzo siempre hace como, por el día a veces hace sol, dices, uy, qué bien se está, ¿no? Pero generalmente hace fresquito, que es invierno todavía, va a llegar la primavera. Bueno, ha llegado ya la primavera, pero sigue haciendo fresco y por la noche bastante. Y además estos días ha estado lloviendo aquí, que está el tiempo muy malo. Y madre mía. Por allí viendo. Vale, vamos a ver lo que yo quería hacer, que es hacer esto. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Ya llevamos mucho tiempo y ya está acabando el directo. Las cosas épicas han pasado ya. Que era, pues, ir a una mina abandonada. Minar así un poquito, conseguir algunos materiales. Conseguir un zombie aldeano, que ya lo hemos conseguido, que está el pobre allí lejos. Y en teoría yo lo que tendría que hacer es lo que estoy haciendo ahora mismo, que es tapar esto de aquí. Así que es lo que tengo que hacer. Yo lo siento mucho que sea más aburrido, pero vamos a acabar el directo de esta forma. También hemos hecho el sorteo del juego. Y ahí estamos. Estamos en ello. Plan, 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 plan. ¿Tenéis vosotros algún mapa survival de la 1.9? ¿O no jugáis Minecraft? No sé. Por curiosidad os lo pregunto. Ahí está. Vamos a ir poniendo por aquí. Voy a saltar aquí arriba. No sé. A mí la verdad, ya digo, este supervivencia de la 1.9 me ha gustado mucho la experiencia. Me está gustando mucho. Así que yo por mí un GG grande. Además, mira, que puedo poner GGs aquí en el chat, porque como estoy suscrito a el Rich MC, a ver dónde está. Que él tiene ahí un GG, así que lo pongo, mira, GG, hablando de GGs, que me encanta esa palabra, es muy graciosa, la usan, es que youtubers la usaban, Exidas la usaba para todo, ¿no? Y bueno, con la broma de Resto en Canarias, Manu, que se llama Manu, y quién era, Masi, y bueno, Hippo, como no, a Hippo le conozco desde hace mucho, creo que desde el 2012 le conozco. Es una máquina. Vamos allá. Pim pam, pim pam, pim pum. Esperas mods para poder jugar. A mí me gusta mucho el survival clásico, este, el vanilla, que le llaman. Y los mods también me gustan, pero me gusta más disfrutar este a tope. Luego ya los mods más adelante, cuando ya me haya cansado mucho, pues tocar algún mod de la 1.9, a ver qué tal lo van actualizando y demás. Pero bueno, eso es como todo, ¿no? Cuando abusas, a lo mejor, si le dedico tantas horas a esto, que me pueda aburrir un poco más, que no me aburre realmente, ¿eh? A mí Minecraft Vanilla, que le llaman, el de base, no me aburre. No sé qué tiene que no me aburre. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo empezar una versión nueva, que empiezas aquí con todas las ganas del mundo, que cuando ya tienes todo, pues ya vas con otras velocidades, ¿no? Vas más tranquilo, ya vas tan chetado que no tienes casi peligro, que ya te pones retos muy grandes y muy difíciles de hacer y tal. Pero bueno, mola. Mola, mola bastante. Pues va, me he dejado ahí. Bueno, ese vamos a dejarlo de momento. Eso es más tarde. Voy a quitar aquí los de acá abajo. Y bueno, pues el directo va a ir acabando ya. Muchas gracias también a los que me habéis seguido en este directo. Que me habéis seguido ahí. Os lo agradezco de verdad. Y nada, vamos a seguir haciendo esto. Yo voy a seguir
quizá un poco más construyendo, aprovechando. Pero ya os aviso que no va a haber emoción, lo digo para que no os sintáis mal de... de si ya no hay cosas tensas y esas cosas, porque ya lo que me queda del directo ya vamos a ir tapando esto. Os voy a enseñar la... Esto no es, esta construcción realmente no es el edificio que yo quiero hacer de mi casa. Mi casa es ese borde que se ve allí de... de andesita o de ahorita. Y nunca me acuerdo cómo se llaman. Los grises y el blanco siempre me confundo. ¿Vale? Aquí veis el borde. Pero todo esto que hay aquí va a ser como una especie de sótano. Un sótano pues un poco más, un poco grande, ¿no? Y eso es lo que quiero. Aquí tengo mi trampa de... mi trampa, mi granja de vacas. Que aquí están las... las vaquitas ahí dentro, que se las ven las patitas ahí. Y cuando crezcan se van a quemar con lava. Y a veces, bueno, esta carne ya la cogí de aquí. Y a veces estas tres me las dio. Yo creo que me ha soltado ya como unos 12 quemados y 3 sin quemar. Que los que no están quemados los dejo ahí. Porque oye, me pueden venir bien también para subir de experiencia, ¿no? Y quemar. Aquí, yo quería aquí al lado hacer un horno semiautomático, que es una cosa que se hace en 2 segunditos. Pero no lo he hecho porque quiero todavía coger la experiencia de... como no voy muy chetado todavía, mirad cómo voy, porque realmente no llevo tampoco tanto de la serie. Más que no llevo tanto es que en esta serie no corto nada. Si acaso lo pongo en cámara rápida, pero está todo grabado para que se vea que no hay pues ningún truco ni nada de eso. Entonces, esa, por desgracia, esa cosa hace que no pueda yo fuera de cámara pues estar haciendo esto, por ejemplo. A lo mejor puede ser aburrido. Por eso hago capítulos a veces en YouTube, porque esta serie es de YouTube. Hago capítulos en los que, bueno, pues digo, vamos a poner cámara rápida aquí, un time lapse y que se vea, el que lo quiera ver bien y el que no, ¿no? Pero bueno, por lo menos que se vea, ¿no? Y eso es lo que yo pretendo un poco. Por eso hago estas cosillas de aquí en los directos también, para aprovecharlo, ¿no? El directo puedo hacerlo tranquilamente y puedo ir charlando. Porque tampoco una cámara rápida, que dure 10 minutos la cámara rápida, pues también cansa igualmente. Digo yo, vamos. No sé lo demás. Vamos a ir poniendo por aquí más esto. Y tengo un pico más buenecillo, pero está dañado ya. El horno lo voy a hacer aquí, yo creo. Podemos hacer el hueco ya. Tenemos aquí esta piedra. La voy a poner aquí, porque no me apetece ahora mismo. Vale, vamos a quitar esto por aquí. Uy, está anocheciendo, tengo que dormir. Porque la salud no se regenera. Vamos allá. ¿Cuánto llevamos de esto, por cierto? Del directo. Si va a hacer casi 2 horas. Bueno, ya sí que lo vamos a dejar por aquí, porque se ha hecho muy largo. No he construido lo que yo pretendía, que era este muro. Pero sí que... bueno, pues lo hemos aprovechado en otras cosillas. Vamos a hacer así esto. Lo guardo por aquí. Y bueno, muchas gracias a todos. En serio, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar allí. Ahí va, se me ha bloqueado. Vale, ahí está. De verdad que os tengo que dar mucho las gracias por estar ahí. Y ahora no te preocupes, no te vayas, José, que te voy a dar la clave. Y nada, pues esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado. Sean buenos y felices y hasta pronto. Aquí sigo, ¿eh? Aquí sigo todavía unos segunditos. Quédate, no sé si estás ahí, José, pero quédate unos segunditos, ¿eh? Que te envío eso por mensaje. O si te tienes que ir, no te preocupes, que te lo envío igual por mensaje.